Abril 10. Guiados hacia la seguridad. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Isaías 26, 7. Lectura adicional recomendada, Salmo 119, 1 al 16. Entreguémonos a Dios y sigámosle como nuestro dirigente y se nos guiará a la seguridad. Aunque nos rodean trampas, argucias y estratagemas del diablo y los malvados, así como un sinfín de peligros, Dios nos ayudará a escapar. Sentiremos lo que dice el profeta aquí, que nuestros caminos, a pesar de los profundos baches, se allanan de tal manera que ningún obstáculo impide nuestro avance. Sin duda, la experiencia nos muestra que, en ausencia de la guía de Dios, somos incapaces de abrirnos paso por caminos accidentados, debido a que nuestra debilidad es tan grande que apenas lograremos dar un paso sin tropezar con la más pequeña piedra. Satanás y los malvados no solo entorpecen nuestro paso y nos retrasan por medio de numerosas dificultades y contratiempos, sino que a veces también nos enfrentan a elevados promontorios y profundas cimas que ni el mundo entero podría franquear. Es oportuno, pues, reconocer lo necesitados que estamos de la guía celestial. Debiéramos confesar junto con Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10, 23. De nada sirve entonces que planifiquemos y determinemos nuestros caminos si Dios no tiende su mano. Sin embargo, la tiende para los justos y se preocupa especialmente por ellos. Si bien la providencia de Dios se extiende a todos y cubre necesidades de los cuervos, gorriones y hasta el más pequeño de los animales, muestra una especial bondad paternal para con los piadosos y los salva de los peligros y las dificultades. Meditación. Consideremos lo importantes que somos en numerosas pruebas: la enfermedad, las dificultades económicas, la muerte, la guerra, y en tentaciones como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Debería costarnos muy poco reconocer nuestra necesidad de que el Señor nos guíe en sus caminos. ¿De qué manera te ha guiado Dios en sus caminos y te ha mantenido a salvo en los últimos tiempos? Pídele su ayuda de nuevo hoy. Abril 10. La fe en los creyentes no solo implica conocer las verdades del Evangelio, sino también vivirlas. Es vital saber que la fe no es solo una acción de tu cerebro, es una inversión de tu vida. La fe no es solo un pensamiento, es algo que vives. Escucha estas palabras que encontramos en Hebreos 11, 1 al 7. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé,
advertidos sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es la fe? El versículo 6 es muy claro. La fe bíblica tiene este fundamento: creer que Dios existe. Creer esto causa una división abismal. Hay dos clases de personas en el mundo: aquellos que creen que el hecho más importante que un ser humano podría contemplar es la existencia de Dios, y aquellos quienes, de forma casual o filosófica, niegan su existencia. Pero la existencia de Dios no lo es todo en la fe. La fe significa vivir conforme a la verdad de la existencia de Dios, o, como dice el escritor, que Él recompensa a quienes lo buscan. La fe es una creencia profundamente arraigada en la existencia de Dios que altera de forma radical tu manera de vivir. Ahora, este es el problema. La fe no es algo natural en nosotros. La fe bíblica va en contra de nuestro sentido común y de la cultura. Así es que necesitamos la gracia de Dios para tener fe en la existencia del dador de dicha fe. Esa gracia es tuya y la puedes pedir de nuevo hoy. Para profundizar y ser alentado, Santiago 2:14 al 26.